y tenemos la visita del andar del Señor de los Milagros de la cuarta cuadrilla, que está cumpliendo 251 años de creación, y este año, el día 19, está de guardada. El capataz, el hermano Carlos Mejía, ha querido contribuir este día con la banda salesiana que está presente y que el día de hoy nos deleitará con sus melodías. Invito al hermano capataz, por favor, para que nos dé unas palabras. Muchas gracias, hermano de Carmen. Ante todo, las gracias por participar con nosotros en esta pequeña procesión dedicada a nuestro divino patrón, el cual este año nos toca el privilegio de, el día 19, la guardada correspondiente después de cada 10 años. Nosotros somos una de las 4 cuadrillas fundadoras, con 250 años de tradición, ¿no? Los Niños de Oro, la segunda, la tercera, los Millonarios, y nosotros más conocida como la Brava Cuarta. Agradecemos la presencia de la Banda General del San Juan Salesiano, la cual va a ser de esta noche las grandes marchas históricas que nos llevan a cargar el divino patrón, el Señor de los Milagros. Los dejo con todos ustedes, con la Banda General de San Juan Salesiano. Muchísimas gracias. Un agradecimiento especial a los hermanos de la cuarta cuadrilla, a la Banda Salesiana. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a todos los participantes y bienvenidos, y los invitamos a disfrutar de la música. Bye. siempre teniendo en cuenta que nosotros estamos para servir tanto al patrono nacional como es el Señor de los Milagros, y como devoción propia de grupos salesianos, así como lo es el capataz de la cuarta de la María, a nuestra Virgen María, patrona de nosotros, y al Padre y Maestro de la Juventud, San Juan Bosco. Como primer tema que hemos tocado, a nuestro humilde parecer, una de las marcas más clásicas y representativas de lo que es la tradición nazarena en el Perú, al Señor de los Milagros número 17. Es una de las marchas también más tradicionales y que más versiones ha tenido a lo largo de la historia de las marchas procesionales o marchas regulares, como normalmente se les conoce. A continuación, el número que vamos a interpretar es la marcha llamada Mártir del Gólgota, que también es una marcha sumamente tradicional, sumamente interpretada de muchas maneras por casi todas las bandas que participan tanto en el recorrido de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarena, como las diferentes festividades de procesiones que hay a nivel nacional. Muchas gracias otra vez por sus aplausos. Nos dejamos con esta parte.